Uno de los requisitos de Hollywood para sus celebridades es que los actores deben mantenerse en forma estupenda y atractivos ante la opinión pública. Según ellos, la imagen es lo que cuenta. No obstante, muchos de esos cuerpos musculosos y atléticos en la actualidad son gordos y flácidos. Veamos a los famosos que cayeron en la gordura. Vin Diesel. El famoso actor que protagonizó la saga de Rápido y Furioso, hoy no cuenta con el mismo físico del film. Hay quienes dicen que es debido a los anabólicos que les aplican para figurar perfectamente en la pantalla, pero luego de que se dejan de inyectar, los músculos se tornan flácidos y caídos. Jared Leto. Existen algunos actores que deben subir de peso obligatoriamente debido al papel que van a desempeñar. Por ejemplo, Jared Leto tuvo que incrementar 20 kilos para poder actuar como Mark Chapman, el supuesto autor material del crimen que acabó con la vida de John Lennon en el filme Chapter 27. Matt Damon. Un increíble cambio sufrió el aspecto de esta celebridad cuando debió aumentar 13 kilos de peso para realizar el papel de Mark Whitaker en The Informant. Russell Crowe. Para poder desarrollar su rol en Body of Lies, aumentó la nimiedad de 28 kilos de peso, razón por la que su corpulenta figura que tenía en la película Gladiador solo es ahora un buen recuerdo. Gerard Butler. Otro personaje que actuaba en películas de guerreros y gladiadores como 300, que finalmente resultó con su cuerpo obeso, pero no por ningún papel que lo haya obligado a empeorar su aspecto, sino por la falta de ejercicios y una sana alimentación, producto de dedicarse a disfrutar de su fortuna, quizá de un modo excesivo. Vincent D'Onofrio. Es de las transformaciones más increíbles que haya experimentado una estrella hollywoodense, pues más de 32 kilos subió en tan solo 7 meses a base de refrescos gaseosos, helados, harinas y comida chatarra en general. Todo fue motivado para la filmación de la película Full Metal Jacket. Antonio de la Torre. Este actor que gozaba de un cuerpo atlético y bien formado, para poder protagonizar la película Gordos, estrenada en el año 2009, tuvo que subir de 69 a 102 kilos de peso, aunque los rebajó luego con supervisión médica en un proceso de recuperación. Sin embargo, las estrías fueron inevitables. Steven Seagal. Aunque parece increíble, especialmente para los fans de uno de los más afamados actores de los filmes de acción, ahora Seagal pesa casi 140 kilos, aunque conserva muchas de sus habilidades de artes marciales, pues llegó a ser cinturón negro en la modalidad de Aikido en la vida real. Arnold Schwarzenegger. El exgobernador de California y uno de los más conocidos actores de todos los tiempos. Debido al uso de anabólicos durante años, sumado al disfrute de los placeres de su fortuna y la vejez, hoy el actor presenta este estado contrario al que disfrutaba hace unos años.